Grande ragazzi, grande, grande gara. ¿Qué onda, mijines? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal familiar. Como dicen algunos por ahí. El día de hoy vengo con algo diferente, algo bonito, algo chévere. Muchos de los que me siguen en Twitter, que me imagino que son miles y miles, no mentira, no hay ni 200 seguidores. Saben que me gusta la Fórmula 1, me gusta el deporte de tuerca, me gusta el rally y todas estas vainas. Así que el día de hoy traigo un invitado especial para que comparta esta sensación toda chéveruca, haciendo unas hot laps, haciendo unas vueltas rápidas en un F1 viejito, un F1 2014, ya que este señor de aquí no es compatible con los F1 2018, 2017, 2019, y es como que muy sensible. Entonces vamos a jugar el 2014. Está modeado, está con las texturas de este año, pues, las pinturas, los pilotos, todo en el año 2019. Así que damos la bienvenida a mi brother. ¿Qué pasa, mi Hitness? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien, yo también estoy, gracias. Ok, ¿listo para estas hot laps? Clarina, que sí, tú ya sabes que yo te voy a... Voy a hacer mejor tiempo que tú. Escúchenlo. Así que nada, muchachos, vamos a arrancar con esto. Vamos, se supone que toca el Gran Premio de Singapur. Pero nosotros somos medio tarados, medio locos, medio zafados del mate, así que vamos a hacer las vueltas rápidas en Bahrein, el Gran Premio de Bahrein, en el circuito de Shakir. Así que vamos a ver quién arranca con esto. No, empieza tú con... Tú eres el invitado. Ah, ya. Tú eres el invitado, ya, así que por favor. Sí, usted es el invitado. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Sí, téngalo de niñal. A chuta. Claro. Estamos ready. A ver. ¿Cuál? ¿Nuevo? No. Ah, no, sí, ponle este nuevo para que puedas ir a tu cráneo. No importa ese cráneo. Cada uno tiene su piloto. Vale, ya voy a Cramilton. Continuar. Sí, ¿verdad? Paren. Ok. Saponachito Riz. Está en el manual, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa. Ya voy a hacer lo mejor. Mejor tiempo. Sí. Facilito. Digamos. Ok, señores, yo los dejo un ratico. Tengo que dejar que aquí los jóvenes se concentren en el cockpit. Y ya regreso. Nos vemos. Aquí, ¿verdad? Listo, señores, vamos a darle. De la recta principal tomamos la primera curva a derecha. Se supone que hay que tomar la primera marcha. Una marcha, luego tenemos una secuencia izquierda a derecha para la segunda larga del circuito. Y tenemos que frenar, podemos coger la tercera o en cuarta velocidad. Y hay que aflojar de a poquito hay que soltar el freno y empezar a acelerar para que no nos copien. Luego tenemos otra secuencia donde la siguiente a derecha hay que soltar un poquito el freno nada más. Volver a presionar y entrar a la corta recta, que es la izquierda,
luego para entrar a la recta que hay que tomarla en tercera marcha. Luego tenemos otra recta, entramos a la curva más lenta del circuito, hay que tomarla en segunda, súper cerrada. Tenemos la segunda área de DRS, ese mismo largo, aquí frenamos, cogemos en tercera o cuarta velocidad para una larga curva izquierda y todo a fondo, a partir de que todo a fondo hasta la siguiente curva. Curva derecha larga, a fondo, sin levantar el pie, aquí hay que levantar un poquito, bajar dos marchas o una marcha como quiera y se entra en la recta de atrás. Esta larga recta que tiene 600, 800 metros. Para una frenada bastante fuerte, cogemos en tercera marcha y salimos directo a la recta principal. Vamos a alcanzar 320 quizás y la primera zona del DRS. Ok, a la vuelta 1:38.529. Vamos a tener 5 vueltas cada uno para mejorar su tiempo. Propio registro, 5 décimas, 502 milésimas, como quieran decirlo. Entonces, que tiene hasta el momento el récord del circuito, la primera zona más rápida. Los que no conozcan el circuito de Bahrein, viene corriendo desde antes del 2010. No recuerdo cómo se inauguró, en el 2006, 2008, por ahí, si no recuerdo. Siempre se ha corrido en la noche. Por cuestión de horario europeo, pues. Es uno de los circuitos más bonitos de la personal, es mi segundo circuito favorito. Miento, el tercero, primero lo está arrancando, luego viene Canadá y luego viene. Ahora donde se viene lo bueno, voy a tener un poco más de tráfico, más vehículos en pista. Bajó su tiempo, le bajó 2 segundos, casi 2 segundos, está con 1:36.986. Viene la referencia que viene perdiendo casi un segundo. El primer punto de referencia. Premio. El premio de sorpresa. Terminó perdiendo 5 décimas del tiempo. El tiempo fue 1:37, no alcanzó el resto. Centésimas 53 centésimas.
bien cogida, bien salida también. Excelente. Si te lo llevas puesto donde está. Casi un segundo viene bajando su propio registro, señores. Señores, esta última vuelta. Parece que va a ser cuando. Esta es la última. Porque sí. No, esta es la cuarta vuelta. A ver, termina con. Le bajó un segundo 30 centésimas de su tiempo. Su nuevo tiempo es de 1:35.955. Para el vehículo Fórmula 1 de 2014. Muy buen registro. Una vuelta rápida. Pareja. Viene bajando otros 74 centésimas de segundo. Última vuelta, la chance a perder, así que soy más piloto que el carro. Carlos, box, 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 box. Se nos tocó 1:37.136. Excelente. Un segundo, 136. Ya estamos a todo el 12. En el carro de box. Ya lo ¿qué pasa? Okay, señores, ¿cuánto fue mi tiempo? 1:35. Ahorita lo vamos a chequear, ahorita lo vamos a chequear. Y anótalo porque luego se lo vamos a ver. Tiempo fue de 1:35.956. Anótalo. Ok. 1:35.956. Ok. Eso es todo, señores. Es mi turno. Vamos a darle.
A ver, primero, espérate. Aquí era 6, aquí era 2, aquí era. Aquí era. Ahí. Un poquito para adelante la frenada. El balance. Esto no vamos a mover aquí. La suspensión un poco más tirada hacia adelante. Listo. Aquí no vamos a ver nada más. Uy, uy, uy. Ya, listo, estamos ahí. Ahora hay mejoras. No con las mejoras, sino con la puesta a punto del carro. Ok, muchachos, ya regresé. Me fui a poner pantalón, está haciendo un frío bastante fuerte acá en Salinas, así que bueno, vamos a darle, vamos a salir a pista y tratar de tumbarle rápido, rápido el tiempo a nuestro invitado de hoy. Vamos a ver qué tal nos va. Salimos de pits. Voy a ir un chance callado, voy a tratar de concentrarme lo que más pueda en tumbar el tiempo rápido, a ver si es que esta parte del video la hago más corta y no utilizar las 5 vueltas. Listo, soltamos, tengo la primera marcha, soltamos. Un poquito de calentamiento. No pasa nada si cometemos errores. Cogí esa curva, hombre. Una de cal y otra de arena, pero como les dije, esta vuelta no importa porque es de calentamiento. Esta también es súper bien cogida, pero si así cogiera las curvas durante la vuelta fuera el éxito. Sí mismo hay que coger esa curva, vamos a ver si durante las vueltas no va tan bien. Listo, recta principal. Abrimos cronómetro. Aquí se va a andar medio callado. Muchísimo. Okay. Listo, esa vuelta se fue a la basura. Ya lo que ustedes vieron fue que entré demasiado pasado a la recta principal. La primera curva, mejor dicho. La primera curva, y en el momento de subirme por las banquinas di demasiado gas. Aceleré demasiado rápido y eso provocó que la rueda de atrás patinara encima de la banquina y se perdiera la dirección del carro. Así que tratar de entrar lo menos apurado posible a esa curva. Para poder salir con buena tracción, no salir tan lento y no topar la banquina. Posible no trompear. Y estoy igualito a Betalia. Trompeando solito, trepándome las banquinas. Vamos a ver, estamos por llegar a la última curva.
recto. Recta principal. Con los DRS. Está lentísimo, vamos a tomar una marcha. Ahora sí salimos bien. Vamos a subir marchas. Recta principal. Bueno, no recta principal, la recta de atrás. Segunda recta. Dejamos marcha. Tercera, entramos. Cinta de gas, que viene nuevamente. Pegadito del vértice, otra curva excelente. Empezamos a abrir marcha, de la siguiente ya saben, solo aflojamos desde aquí, solo de bajar marcha, primera o segunda marcha, dependiendo. Abrimos DRS. Aquí vamos a llegar hasta sexta, nos va a pedir el velocímetro subir de marcha, pero no lo vamos a hacer, vamos a aflojar. Dejamos dos o tres marchas dependiendo, y vamos a dar gas. Upa. Pero es largo, demasiado largo en esa vuelta. Se acuerda pues. Hasta nuevamente recta principal, vamos. Iniciamos la tercera vuelta. Vamos a ver qué tal arrancamos. 1.37, está lentísimo a las vueltas. No. De hecho, esta vuelta ya la perdí en la primera curva, así que por eso voy a... Ya voy al que me importismo ahorita. Eso sí, tratando de no dañar la llanta. Ahí alcanzo a ver un flat spot, de lado y lado. Quedan dos vueltas más, cuarta y quinta vuelta, para ver si mejoramos el tiempo. En 1.35, 1.35, ahora vamos a recuerdo. ¡No! Sí, no. Y tratar de mejorar esas dos últimas vueltas que nos quedan. Apúrense. Ahí se ve clarito el flat spot que tiene. El flat spot, perdón. Listo. Reparaciones hechas. Seleccionamos un nuevo juego de. Vamos a adelantar un poquito el tiempo para que esto se apure. A ver, ¿podemos? A ver, aquí es. Voy a bajar. Ahora es cuando voy a salir a pista nuevamente. Vamos a ver qué tal nos va.
recuerden que nos quedan dos vueltas nada más. Nuestras primeras las tiramos de la basura. Quedan dos vueltas más y vamos a ver qué tal. Si logramos tumbar o no logramos tumbar el tiempo hasta ahora. Entramos de recta principal nuevamente, vamos a subir marchas, volvemos de RS y vamos por la cuarta vuelta. Tercera vuelta. Estamos en el pasado nuevamente, vuelta a la basura. Bueno, lo que pasa es que también las llantas están frías, no están en temperatura. No hay el grip necesario para que pueda frenar con el cero. Voy a aprovechar esta otra vuelta. Esta tercera vuelta, según lo que dice el contador, la vuelta de arriba. Para calentar las ruedas. La temperatura óptima y que la cuarta y quinta vuelta pues nos vayan bien. Vamos a ver de res aquí porque como les dije, una vuelta nuevamente para calentar las llantas. Vuelta de 2 segundos más lenta. El precio a pagar. Salirse la primera cuerda. Listo, recta principal. Nuevamente, no que tengo ya. Hemos caído en nuestra primera posición. Abrimos cronómetro y vamos a ver. Segunda recta, en esta curva de aquí cómo adelantar. Listo, agarraremos esa curva, subimos, bajamos, bajamos. Hay que tratar de ir sin errores para poder tumbar ese tiempo. Empezamos a subir marcha. Ay, me demoré un poquito. Los neumáticos se están recalentando. Castiga los dedos de las curvas para enfriarlos un poco. Estamos a casi un segundo menos anterior. Entramos de recta principal, subimos. Bueno, nuevamente vamos a llevar el tiempo.
pero ese es de 1.357. Estamos todavía a una décima del tiempo de Flaco. Esta es nuestra última vuelta. Vamos a ver qué tal me va. Para no cometer errores. Nuevamente. Ahí perdí, ahí de seguro perdí tiempo. Ya, perdemos de vuelta definitivamente. No le voy a poder bajar el tiempo de Carlito, ya dejamos esto aquí. No se pudo, señores, lamentablemente hoy no ha sido mi día. El Flaquito se queda con su récord. Eso lo voy a dejar en pantalla. Y nada. Cosas de carreras. Con esto, nos vemos en la historia. Ok, muchachones, eso es todo por el video de hoy. Nos tocó huir a la otra locación para poder hacer esta despedida. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme su comentario, denme su like si les gustó estas hot laps. No sé si quieras revancha luego. No sé, ahí vamos a ver qué pasa. No, entonces ya saben, muchachos, síganle en sus redes sociales, les voy a dejar el enlace aquí abajito, esperón. Así es, en la caja de comentarios, síganme en Twitter, la única red social que tengo, y suscríbanse a mi canal también. Sí, dale, ahí también les voy a dejar su enlace. Así es. Entonces eso es todo, muchachones, nos vemos, hasta la próxima, chao. Adiós, chiquibabies. Bye bye.